querida Ciudad Guayana, buenos días a todas esas amigas y amigos. Bienvenido a su programa Taller de Manualidades, el programa que hace posible que todas sus mañanas se llenen de muchos conocimientos y aprendizaje. Bueno, como siempre, la bendición de Dios para todas esas amigas allá en casita que están pendientes de su programa número uno, de esas manualidades que de verdad que nos mata, que nos encanta, que nosotras esperamos el día a día ver esos detallitos que siempre nos traen nuestras emprendedoras para compartir con ustedes. La bendición, espero que ustedes hoy sea un día muy productivo y lo aprovechen al máximo. Así que vamos a estar pendientes, libretica de taller de manualidades en mano, para que ustedes vayan agarrando todos esos tips, esos apuntes, todos esos materiales y no se me le escape nada, sobre todo lo que son las redes de nuestras colaboradoras, nuestros números de teléfono, para que ustedes puedan comunicarse con nosotros tranquilamente. Muchas veces vuelvo a recordarle a amigas que me han escrito, que me han llamado, pidiéndome los números de las colaboradoras, mire la que hizo tal cosa, y entonces para que uno se acuerde, para yo acordarme de tantas emprendedoras, de lo que realizan, de lo que quienes fueron las que hicieron. Recuerden, también les voy a recordar que mi compañera Narvi Bolívar, ella también está aquí con nosotros en el programa. A veces tiene emprendedoras, tienes invitadas que yo no tengo conocimientos quiénes son las que vienen con ella, entonces me preguntan muchas cosas que no sé. Por eso es que yo siempre les digo, pendiente, libretica en mano y empezar a marcar o anotar todos esos datos, redes, número de teléfono, donde ustedes puedan contactar a sus emprendedoras. Y como ya les dije, bueno, nosotros vamos a estar cerquita de esas amigas de San Félix, llevando a esas emprendedoras a la invitada que tenemos hoy en la mañana. Vamos a darle la bienvenida a Migdalia de Linares, porque ella es de Linares, ¿verdad, Migdalia? Sí, buenos días, mi corazón. Buenos días, amiga. Buenos días, Venezuela. Buenos días, de Guayana. Primeramente, darle gracias a Dios por esta invitación. Sí, señor. Por su moderadora, Yuleidy González. Y bueno, aquí estoy para trayéndole un proyecto sobre las plumitas con Rick en las piernas. O sea, son... Y que se ven muy cómodas. Muy cómodas, son muy cómodas y no es esa liga convencional que le apretan a las niñas, que le molesta, no. Esta plumita está confeccionada con su Rick y su telita de algodón. Perfecto, o sea que vamos a aprender algo facilito. Claro, además. Que usted, si se hace aquí en el programa en este corto tiempo, yo me imagino que a las amigas allá se le va a hacer súper fácil. Como claro, y bueno, claro. Y si no, ustedes pendientes, ustedes anotan, para que ustedes llamen a Migdalia y ustedes cualquier cosita que se le pase. Ella le tiene muchas sorpresas el día de hoy que ustedes la van a llamar, ella les va a decir cosas que van, ¿verdad? Claro. Que las va a favorecer a ustedes allá en casita. Esas amigas que les encanta la costura, que estamos comenzando claro, con eso de costura, ¿verdad? Sí, sí. Cualquier duda estamos a la orden, es alguna llamadita y le respondemos. Claro, claro. Sí, perfecto. No hay problema. Bueno, y ahí estamos empezando a ver los el número de teléfono de Migdalia. Ya me lo quitaron, yo que me pongo los lentes. ¡Hoy sí traje los lentes! ¡Hoy sí los traje! Ahí está, Migdalia Linares, 0414-803-4581. 0414-803-4581. 4581, para esas amigas que a veces dicen, no, es que estoy anotando y cuando levanto ya me lo han quitado. No, por favor, ese es el cuento. Pero bueno, vamos a pedirle aquí a la cámara, Migdalia, que nos haga un recorrido por esa mesa para ver toda esa belleza que nos trajiste, esos trabajitos que de verdad nos está ofreciendo Migdalia en esta fecha tan especial. Día de la Amistad, que está cerquitica, ¿verdad? Sí, entonces vamos a ver qué podemos obsequiar, qué podemos regalar, porque también el amigo, el primito, la sobrina, la mamá, el esposo, es Día de la Amistad. Exacto, es Día de la Amistad. Ahí estamos viendo, Migdalia, háblame de tus creaciones. Bueno, mis creaciones están ahorita basadas en ropa íntima de niño, de adulto. Estamos viendo en pantalla. Sí, de adulto, de caballero. Los pañales ecológicos también que son muy buscados. Muy buscados y muy buenos también. También le hago ropitas a los niños, ropa de niña, bueno, cualquier cantidad. O sea que la rama de la costura es amplia. Muy amplia. Muy amplia. Entonces, bueno, yo ahí estoy poniéndole corazón a todo, pues. Perfecto. Eso es trabajo. Ahí seguimos viendo, en pantalla están los pañales ecológicos que buscan mucho. Y bueno, sí. Que yo sé que Migdalia tiene ya unos añitos con nosotros, con Taller de Manualidades, yendo a nuestros eventos y broma, y los han buscado mucho. Sí. Y a mí me consta porque yo le agarré ropa íntima, de verdad muy buena, sí, se las recomiendo. Sí, me acordaba. Mis hijas ya usan creaciones
Emi. Así que ustedes pueden llamarla de verdad con seguridad y con toda la certeza que las prendas son de muy buena calidad. Bueno, Mindalia ya nos habló un poquito de lo que es el proyecto de la mañana de hoy. Esta plumita, miren las piernitas, o sea, es algo diferente, muy suave para las niñas. Este nos maltrata, sí, la tela es espectacular, ¿no? Entonces ustedes, telita de algodón. Entonces, este es el proyecto de la mañana de hoy que vamos a estar realizando. Ustedes muy pendientes para que no se pierdan ningún detalle. Y yo sé que hay muchas amigas que están ahí en casita. ¿Y el premio? Miren acá. Acá tenemos el premio. Son dos prendas. Un bikini. Acá tenemos uno. Un hilo. Y este es una pluma. Una plumita. ¿Ok? Aquí tenemos. Son dos en uno. Así que esas amigas que están ahí en casita tratando de llamar, no se me desespere. No me cae. Sí me va a caer. ¿Y quién no va a querer que le caiga la llamada con este premio? Así que ustedes pendientes en casa. Vamos a ver, Migdalia, si le pedimos a producción primero la lista de materiales para que las amiguitas vayan ahí en casita a anotar. Vamos a ver. Materiales. ¿Qué tanto vamos a utilizar hoy para la pluma de niña? Que es el proyecto 1/4 metro de tela de algodón o micro durazno. 1/4 metro de RIC, 50 centímetros de sesgo elástico, hilo, cinta métrica y tijera. Repito. 1/4 metro de tela de algodón o micro durazno, 1/4 metro de RIC, 50 centímetros de sesgo elástico, hilo, cinta métrica y tijera y por supuesto su maquinita de coser, ¿verdad? Claro. Bueno, Migdalia es la protagonista de esta mañana, yo me voy a acomodar acá para recibir mi taller también, mi curso. A ver, ¿qué es lo primero que tenemos? Vamos a buscar... Ok, vamos a esperar a que Migdalia busque acá. Bueno, Migdalia, vamos a recibir la clase. Ya cortada porque tú sabes por el tiempo en la televisión, ¿verdad? Okay. Ya traje mi plumita ya cortada, pero se supone que tú tienes tus patroncitos. Vas a marcar el patroncito en la tela. Y luego que marques, yo generalmente lo marco con bolígrafo, siempre para como ir economizando la telita, no a lo loco, pues. Ok. Entonces, aquí tienes tu plumita, ¿verdad? Para armarla, tú vas a poner, porque esto te va a decir como que, es como un sandwichito, diría yo, para armarla. Entonces pones la parte trasera, ¿verdad? Este es lo que entrepierna. Perfecto. ¿Verdad? Lo vas a poner cara con cara de lateral, o sea, derecho con derecho. Perfecto. Esto aquí así, ¿eh? Dos piezas. Son dos piezas. Ajá, vas a coser aquí. Esta piecita. Bueno, Migdalia, vamos a dejarlo hasta acá. Ajá. Porque no nos va a dar tiempo de seguir explicando un poquito. De todas maneras, okay. Las amigas allá en casita pendientes, no se me muevan porque nosotros nos vamos a una breve pausa y ya regresamos con ustedes. Bueno, ya estamos de regreso, chicas, acá con nuestra invitada a la mañana de hoy, Migdalia de Linares, haciendo una pluma súper sencilla. Esas amigas que están sintonizando en este momento, ay, no me di cuenta qué es lo que van a hacer. No se preocupe, yo las entiendo. Seguro que ya estaban despidiendo al esposito para que se fuera a trabajar, pero ya quedamos libres, ¿verdad? Bueno, aquí está. El proyecto de la mañana de hoy, esta pluma súper delicada para niña, mira, ella dice que es súper, dice que es que queda espectacular. Yo digo que es súper suave porque la estoy sintiendo, plumita de algodón, las piernitas. Súper cómoda. Súper, súper cómoda, que yo sé que ustedes van, y nos ahorramos la elástica de las piernas también. También. Perfecto, bueno, a ustedes allá en casita pendiente porque ya Migdalia nos va a explicar nuevamente. Recuerden que ustedes tienen que tener los patroncitos y si no los tenemos, Migdalia, ¿te puedo llamar? Claro que sí, cómo no. Ahí es cuando yo digo que lo tengo, eso es rapidito. Claro que perfecto, sí. Perfecto, ok. Sí, señor. Entonces acá tenemos, vamos a darnos, a hacer de cuenta que tenemos los patrones. Exacto. Delantero y trasero. Exacto. Vamos a explicarlo para ver. Copias tu patrones, ¿verdad? A mí me gusta siempre ponerlo con un bolígrafo en la tela para ir economizando la tela.
Perfecto. Al principio, ¿y no daña el bolígrafo la tela? No, porque tú vas a cortar exactamente por donde está la rayita marcada. Perfecto. Ahí no va a rayar. Yo pregunto porque yo sé que las chicas allá a veces en casita tenemos la duda que si marco con bolígrafo no, me vale, queda no. marcado, no, se va a manchar la pieza. Esto es blanco, ¿eh? Y fíjate, okay. Tú le ves un bolígrafo de algún lado. Perfecto. Ok. Cada emprendedora Ajá. tiene su manera de hacer las cosas. De hacer las Perfecto. Cosas, exactamente. Bueno, entonces vas a agarrar, ¿verdad?, la plumita y vas a poner derecho con derecho, o sea, el entrepierna, derecho uh-huh. con derecho, e igualmente aquí atrás, ¿verdad? Las dos piezas, arropando, agarrando lo que es la parte de la pluma. Dejando la pluma como tal en el centro. En el centro. En el centro. Allí vamos a coser esta... El sándwich. Esa, el sándwichito. Usted le, metió, le pusieron el queso en medio de los dos panes, perfecto. Está bien. Sí, a veces alguna se nos complica, lo que es una parte tan sencilla, pero otras lo vemos complicada. Pero ya ustedes saben, ustedes pueden comunicarse con Migdalia, ella va a estar mira, cerquita de ustedes Exacto. acá en San Félix. Tienen que estar pendientes aquí, que las telas todas compaginen, pues. Que queden exactas. Exacto, queden todas igualitas, o sea, una debajo de la otra, que queden, que compaginen las telitas, pues. Porque hay veces uno cose así como... sin darse cuenta de lo que está cosiendo y entonces te sale, no te quedan, o sea, te queda una por fuera, ¿entiendes? O sea, sale de del sándwich. Exacto, del carro. La idea es que quede todo junto, las tres piezas juntitas. De pues. Igual, o sea, igualita, parejita para cuando yo cose, la máquina las agarre las tres. Exacto, y coserla al pie de la máquina. Perfecto. ¿Entiendes? Okay. Aquí ya tenemos cosido esto, ¿ves? El sanguchito, como digo yo, ¿verdad? Uh-huh. Vea que queda luego... Vas a hacer esto. Vas a hacer así, de esta manera. La parte trasera la pones así. Y esta parte, que es la parte delantera, ¿verdad? La vas a agarrar aquí así. Ahí ya va. Ahí me enredé. Ya va, yo le dije que me enredé aquí. Bueno, si te enredas tú. Tranquila. No, ya va. Ok. Es que a veces es un pasito como medio complicadito. Esto tú lo vas a traer aquí. Ok. No, mija, hay veces uno se... Aquí así. Este es el sanduchito que yo llamo, ¿ves? Ok, vamos a explicarlo así. No me lo mueva para que no te vayas otra vez. No, okay. No, está bien así, ya okay. está. Ok, aquí tenemos, abrimos lo que es las dos partes. Las dos entrepiernas. Dejamos este hacia arriba, la cara. Y vamos a en colocar la segunda, que estamos a explicarlo así para que ellas vean. Aquí está la pieza. Exacto, aquí están ¿Ves? Las dos tapitas y aquí está en el centro la parte trasera de la pluma. Ajá, la enrollamos ahí, vamos a enrollarlo acá. Yo la pongo así. Y esta me la pusiste así, exacto, al revés. Exacto, así. Exacto. Entonces, esta tapita tú la traes hacia acá, donde está la otra tapa trasera. Pero agarrando la parte de la pluma que sí, está que te acá. Quede dentro, sí, por eso que le digo el sanduchito. Perfecto, ¿viste? Perfecto. Entonces, aquí tú vas a coser al pie de la máquina. Otra vez. Pero no tienes agarrada acá, sí. Migdalia, me disculpan, la de otra, esta, tienes que agarrarla. Aquí está, te la saqué. Sí, la tengo que decirlo sí. Porque se la saqué y ya no se dio cuenta. Sí, sí, exacto. Por Dios, está metiendo mis manos. Ok, ahí la tenemos. Exactamente. Gracias por acordarme. Sí, no, después vamos aquí a estar tengo, cortando. El sanduchito. Uh-huh. Ve, vamos a coserlo. Pero se puede bastear primero, ¿verdad? Lo que es con la aguja, por bueno, si acaso no pasarle la máquina para estar seguro. Las personas si quieren bastearla, lo bastean. Igual manera le pueden poner filete. Cuando somos principiantes. También, no, tú exacto, porque sí. ya lo sabes. Exacto, exacto. Exacto. Y ya está cocido. O con un alfiler se marca, se aguanta, también, se voltea exacto. para uno ver si ya hizo sí, el paso exacto. bien y después viene la máquina. Aquí yo le corto un poquito el residuo que queda. Perfecto. Para que no quede tan gruesito allí. Uh-huh. Y aquí vamos a voltear. Ya vamos a quitar el estilito de aquí. Aquí vamos a voltear ya. Y ahí queda perfecto. Aquí está, ¿ves? Este ¿Sí? es el sandwichito, como llamo yo. Bien cerradito. Exacto. Entonces lo vamos a voltear, ¿verdad? Para coserle los laterales. Perfecto. ¿En qué tiempo hace una pluma, Migdalia?
¿Qué bueno, tiempo te lleva? Mira, de verdad que yo me he puesto una pluma y he contado 5 minutos. Wow. De verdad. ¿En una hora cuántas sí. hacemos? De verdad que, o sea, ya cuando sabe, cuando tiene los patrones que ya corta, se hace fácil. Se hace fácil, sí. ¿Qué pasa aquí? Que lo estoy dando un poquito lentica para que la gente pueda captar bien el ensamblado de la pluma, pues. Perfecto. Aparte de las telas que me nombraste, por ejemplo, en este caso estamos trabajando con algodón. Este es algodón, exacto. Me dijiste exacto. Microdurazno también. Microdurazno también es bueno, sí, porque él es así suavecito, suavecito. Lo único que con la microdurazno, si por ejemplo tú vas a hacer una pluma talla S, talla M, tienes que cortarla con el patrón talla S para que quede la talla, porque el microdurazno, él es muy flexible, él como que agranda más la pieza. Una talla menos. Una, o sea, talla menos. Si me piden talla M, hago talla S para la persona. Exactamente. Hay unas plumas, Dalia, que te tengo acá, que son hechas como con licra, que no le ponen elásticas, las piernas quedan sin nada. Ah, sí, yo he visto esas plumas, pero no las he hecho todavía. No las he hecho. No las he hecho. Pero todavía. ¿Qué material es recomendable para ese tipo de plumas? ¿Licras exactamente o otra tela parecida? Porque es que yo la he visto como, que no tiene costura. En las piernas no les ponen ni elástica, ni sesguito, nada. Sí, esa es una licra que hacen, que la hacen con licra. Perfecto. Bueno, ahí nos economizamos bastante también. Bueno, sí. Yo de verdad no he hecho de esa. Aquí le voy a pasar un zigzag, ¿verdad? El que tiene overlock, le paso overlock. A las dos costuras que hiciste laterales. Sí. Le vamos a pasar zigzag. Un zigzag. Yo lo pongo bajito. Perfecto. Bueno, mientras Dalia va trabajando lo que son los laterales, rematando ahí, haciendo ese acabado que quede bien prolijo, nosotros nos vamos a una breve pausa y ya regresamos. Estamos de regreso y yo aquí viendo todas esas bellezas que nos trajo mi Dalia y que ustedes pueden aprender con esta mujer, porque esta mujer tiene los talleres, esta mujer tiene los patrones, esta mujer tiene todo para que usted no vaya a decir que no pudo hacer nada. Voy a mostrarle acá, me vas a dar un tiempito, ¿verdad? Bueno, claro. Ok, aquí tenemos este pañal ecológico, de verdad que son muy diferentes a lo que yo he acostumbrado a ver. Sí, tocar, miren esta belleza, lo puedo despegar, sí. ¿Cómo se despega? Ah, tiene brochecitos. Mira acá. Bueno, este broche es bastante seguro. Sí, y es, por ejemplo, cuando ya al bebé no le sirve en esta medida, tú ruedas los broches de los dos lados, ¿ves? Y la grande. ¿Para cuántos meses más o menos está diseñado este a esta medida? Esta medida está diseñado como de 2 meses en adelante, porque bebecito le queda un poquito grande. Ok. Hasta como 6 meses más o menos. Wow. 6 meses. Y miren, yo voy a seguir aquí abriendo mi pañal. Miren lo acolchadito que está por dentro, miren esta belleza, miren acá, parece un canguro. ¿Esto para qué? Este es un refuerzo que tiene aquí. A mí, ¿verdad? Me encanta para que me digan para todo. Para cuando el niño se el orine, cuando pasa el orine, ¿verdad? Él refuerza, pues no el niño no se... Miren esto, es ustedes no van a querer aprender esto. Esto de verdad que es lo mejor que han inventado. O sea, que puedo cambiarle esto. Puede cambiarlo, sí, exacto. Puedes tener varios también. ¿Varios de esto? Varios de eso. Y simplemente lo que hago es retirar. Exacto. Y miren, queda espectacular. Aquí él tiene impermeable, ¿eh, amiguita? Aquí él tiene impermeable para que el orine no pase, más protección. La manta polar también sirve para absorción. Más la almohadita que tiene adicional para reforzar. De verdad que son un espectáculo estos pañales ecológicos. Las invito a las amigas que se comuniquen con Migdalia, porque yo sé que van a quedar encantadísimas. Yo no tengo bebé, ¿no? Pero ya de uno mucha ayuda. Sí ayuda de mucho mucha ayuda, y que ya sí. Uno dice, bueno, es una alternativa, es algo que
que de verdad ahorita para comprar un pañal desechable echarse, está un pelero. Sí, súper costoso. Bueno, le recordamos a las amigas que nos ven en YouTube. Nosotros somos el Estado Bolívar, Venezuela, mi Venezuela querida, que todos los días oramos porque vamos a estar mejor. De verdad, nos viene muy. Sí. Hay que tener mucha fe para mi Venezuela. Y esas mujeres, por eso es que tenemos esas emprendedoras acá, que vienen a aportar ese granito de arena para que ustedes se ayuden, para que ustedes puedan trabajar desde la comodidad de su hogar, una maquinita doméstica. No tiene que ser industrial y podemos hacer esos trabajos espectaculares así como los tiene Migdalia. Claro. Bueno, y nosotros seguimos acá con nuestra pluma. Recuerden que estamos haciendo esta pluma cómoda en algodón. Bueno. Y seguimos, nos fuimos cuando estábamos cosiendo los laterales. Exacto. Colocándole aquí un poquito de zigzag. Exacto, zigzag y el que tiene overlock, su overlock. Perfecto. ¿Verdad? Una sola vez se le pasa, Migdalia. Sí, okay. Exacto, una sola vez. ¿Verdad? Ya aquí le tenemos su zigzag hecho. Volteamos la plumita, ¿verdad? Yo aquí agarro, aquí van a agarrar su cinta métrica, uh-huh. ¿Verdad? Y van a tomar la medida de la pluma en la pierna, pues. Aquí mide 21 centímetros, ¿verdad? A esos 21 centímetros, tú le vas a quitar 3 centímetros, que es un centímetro de cada lado y el centímetro de costura. Perfecto. Vas a quitarle 3 centímetros para cortar la tirita, que va a ser la tela RIC, ¿verdad? Que va a ser lo que se le va a colocar en alrededor del contorno de la pierna, ¿verdad? Esta es la tela RIC. Esta es la tela RIC, sí. Vamos a quitarle este pedacito que está de más aquí. Esta tijera corta está sabroso. Vamos a emparejar. ¿Verdad? Entonces, como le vas a quitar a 21, 3 centímetros, uno de costura y uno de cada lado, aquí esto te tiene que quedar en 16, ¿verdad? Perfecto. 17. Mira, acá abajo, pequeño. ¿Y de ancho? Ah, de ancho, a este le puse, creo que 5 y medio. Sí, 5 y medio. Uno medio de costura y dos para el doble. Perfecto. Ajá. Quedaría ya del ancho que tiene la que tengo yo acá. Exacto. Quedaría sí. Este ancho. Sí. Perfecto. Al doblar quedaría como de 2 centímetros y medio. De una vez. Sí. Perfecto. Y se siente una quietud, ¿verdad? Sí, es que estamos tranquilitos hoy. Aquí lo vamos a emparejar para que queden los dos iguales. Agarra tu reglita y ahí sacas tu tirita. Vamos a coserla de un ladito. ¿La cierras? Sí, vamos a cerrarla. Aquí tengo César. Cuando cosemos con elástica en las piernas, ¿también hacemos este mismo procedimiento de cerrar la elástica? Sí, yo lo hago así. Perfecto. También, sí, yo lo hago así. Hay personas que van alando aquí de dos. Ajá. Van alando hasta que llegue, después empatan el cejo. Yo no, yo lo empato de una vez, así igualito que esto. Perfecto. En no, este caso, ¿qué es cejo? En este caso. Y si es elástica, y la que tú dices que también la colocas, la cierras, ¿también lo pongo directamente o no tengo que hacer esa técnica de alarlo? No, si es elástica, sí, hay que alarlo. Ok, perfecto. Exacto. Cuando es cejo, yo aquí le hago un boquetico aquí. Para marcar. Para marcar, exacto. Para que queden... Y aquí, en el centro. Para tener la guía. Exacto, una guía. Exactamente. Perfecto. Vamos a coser esta. Vale, recibo aquí. Ahí ya vamos a hacer lo mismo, sí, y hacerle lo mismo. Y vamos a centrar. Uh-huh.
Sí, porque así tú te vas ubicando, pues, para poder alar el ritmo. De igual manera vas a hacerlo aquí, en la piernita de la pluma. ¿Ves? Ya me está dando el postigo. Ok. Muy lentamente para que las amigas vean bien, sí, exacto, lo que es el trabajo. Sí, porque hay veces uno da el curso y hay veces que uno, cónchale, no capte bien lo que hizo. Entonces, para que tomes un apunte, como dice Yuleide. Sí, vamos, para que no se nos escape nada, absolutamente, exacto, nada. Pero yo siempre, como les digo, ustedes con el número de teléfono de Migdalia, sus redes, que yo sé que están apareciendo en pantalla, lo que es su Facebook, su Instagram y su número de teléfono, para que ustedes se puedan comunicar con ella. Bueno, nosotros seguimos acá, Migdalia, midiendo todo, que quede bien parejito, sí, para empezar a coser lo que son las piernitas, ese cejito que lleva al contorno de las piernas. Nos vamos a una breve pausa y ya regresamos nuevamente con ustedes, así que pendientes. Bueno, estamos de regreso acá con Migdalia y yo sigo observando acá. Miren, aquí tenemos los boxers para niños. ¿Y si te piden para caballeros, Migdalia? Igual manera los hago. Pero los de caballeros sí los hago por encargo. Por encargo. Por encargo. Para ese día de San Valentín. Aquí tenemos, sí, los de niños. Así que si ustedes quieren regalar un boxer a su novio, a su esposo, a su papá, a su hermano, a su sobrino, ustedes pueden comunicarse con Migdalia. Yo voy a aprovechar, Migdalia, rapidito, porque nosotros hicimos ya dos programas donde estábamos invitando las ganadoras a que nosotras personalmente le íbamos a entregar el premio. Pero bueno, hubo una de nuestras emprendedoras, de nuestros televidentes, que vino a retirar el premio acá a los estudios. Me disculpo nuevamente con ustedes, muy apenada con el señor que vino a retirar el premio en nombre de su esposa. Yo necesito que ustedes me llamen. Mi número de teléfono es 0412-696-6342. 0412-696-6342. Comuníquese conmigo y yo le diré dónde le voy a entregar el premio, que no tiene que viajar hacia Puerto Ordaz para acá, para el Trébol. Se lo entregamos allá directamente en San Félix, ya que ustedes son de San Félix. Aprovecho de nombrar a la ganadora de mi premio, que todavía no se ha comunicado, ni ha venido aquí al canal, ni se ha comunicado conmigo. La ganadora del zarcillo del solitario fue Yolanda Urquía. Tu cédula, Yolanda, 8.950.692, y nos llamaste desde Francisca Duarte. Yolanda, comunícate conmigo, porque yo te dije que si yo te entregaba el premio, te iba a dar otro obsequio adicional. Yo misma te voy a hacer la entrega. Eres la feliz ganadora. Todavía no te has comunicado. Te comunicas conmigo y gustosamente te entrego tu obsequio. Bueno, continuamos acá con Migdalia. Bueno, Migdalia, tenemos ya la pluma casi lista. Vamos a pegarle lo que son esas piernitas, que ya fue el sesgo, las tiritas que cortamos, y marcamos ya. Okay. Vamos a ponerle aquí un alfilerito para que no se ruede, para que se nos haga más fácil, ¿verdad? Para que se les haga más fácil. Vamos a acomodar esto aquí. Aquí le abro la costura para cuando cosas no quede así todo grueso, muy grueso. ¿Entiendes? Perfecto. Abro la costura aquí. Pongo otro filerito. Y otro aquí. ¿Verdad? Perfecto. Vamos a empecé a pegarlo desde aquí de la pierna, ¿verdad? Del lateral. Y yo lo empiezo a colocar de donde está la costura del empate del... Lo voy a poner así, ¿verdad?
Y ahí vamos cuadrando ya los piqueticos que hicimos, sí, las marquitas, que concuerden con todos los puntos. Exacto. Perfecto. Aquí. Este va aquí. Vamos marcando con lo que son los alfileres, nuestros amigos en la costura. Exacto, sí. Inseparables. Sí, señora. Estamos desarmadas cuando no tenemos sí. alfilerito. Bueno, vamos a voltear aquí para que se te haga más fácil coserla. Y vamos a comenzar por el lateral de la pluma. ¿Verdad? Ah, la patica de la máquina, como dicen. Ok. Pones tu plumita. Ahí no tengo que estirar. Ahí sí, es. Hay que estirar. Ok. Ahí, espérate. Aquí. Sí, hay que estirar un poquito. O sea, alcanzar el piquetico que tenemos. Ya. Ve, mira, ve aquí, un poquito, ¿ves? Estoy dando suave para que vean cómo va a ir quedando a medida que vamos colocando el ris. Ese con costura recta. Costura recta. ¿Ve? Aquí concuerdan los dos piqueticos. Vas acomodando porque para que no te pase que no queden las telitas. Concuerde una con la otra. ¿Ve? Perfecto. Como vamos acomodando tu costura, quitas tu alfiler, aquí concuerdan los dos piqueticos que hice, y vamos cosiendo con mucha paciencia. Sí, poco a poco. Poco a poco. El que ya sabe hacer su volumen lo hace rapidito. Exactamente. Sí. El que está aprendiendo se tiene que ir lentamente para que le quede bien. Y si le quedó mal, desbarata y volver a hacerlo. Wow. Claro. Hay que tratar de hacerlo bien. Aquí rematamos. Porque a veces uno dice, no, vamos a dejarlo así para que después el otro lo hago mejor. No, hay que desbaratar de una vez, porque después te acostumbras a hacer las cosas como te así, queden. Exactamente. Sí. Y las cosas hay que hacerlas lo más impecable que pueda, que se pueda. Ok, ya tenemos. Ve, una. Aquí ya tengo una piernita lista. Ve. Perfecto. Es así. Esta es la parte trasera. De la delantera. Vamos a pegar la otra. Vamos a abrir la costura aquí igualmente. Y vamos a pegar la otra que de la otra piernita, la misma manera, cuadrando todos los que son los piqueticos, sí, esos que ya hicimos para que concuerden y nos quede bien parejito nuestro entre piernas, nuestra piernita, pues, el cejo que le estamos colocando. Exacto. De igual manera trabajar con los alfileres. Sí, yo le pongo su alfilerito para aguantar el ris, porque como son dos capitas, al voltearla. Ajá. Vamos a pegarla aquí. Vamos a voltear. Lo vamos a pegar así primero, después la volteamos. Con los mismos alfileres, vamos soltando y colocando, sujetándola a la pluma. Sí. Aquí no le hice el piquetico. Creo que va ahí. Ok. Bueno, ahí estamos colocando lo que es la otra piernita
para terminar las dos piernas de nuestra pluma. Migdalia sigue asegurando con los alfileres ya esos puntos donde habíamos marcado para que nos quede exacto. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa, queridas amigas. Ya regresamos con ustedes y más de Taller de Manualidades. Bueno, ya estamos de regreso aquí en Taller de Manualidades. Por acá tenemos unas amigas que nos están escribiendo. Bueno, vamos a mandarle un saludo a esta amiga que nos está escribiendo de Santa Rosa, preguntando información sobre los boxes de adultos y de niños. Bueno, yo te voy a repetir el número de teléfono de nuestra colaboradora para que tú te comuniques con ella y ella te dé esa información, mi bella. 0414-803-4581. Está en pantalla el número de teléfono de nuestra amiga para que ella pueda facilitarte esa información sobre lo que tú estás preguntando. De todas maneras, pendiente, que yo sé que ella con gusto a lo mejor le vas a escribir en este momento. Estamos acá en vivo. Recuerden que nuestro programa es en vivo. Cuando ella salga de acá, ustedes denle un tiempito que llegue a casa y pueda sentarse cómodamente a responderle todos esos mensajes, todas esas inquietudes que ustedes tienen. Bueno, y continuamos acá ya prácticamente terminando nuestra pluma. Sí. ¿Qué nos falta? Colocar la pretinita, la cinturita, el cejito. Sí, exacto. Ok, vamos a ver. Vamos a colocarle aquí el cejo, ¿verdad? Perfecto. Este sejo elástico. Ok. Vamos a tomar la medida de la cinturita de la pluma, ¿verdad? Aquí me mide 28, o sea que sería 56 centímetros. Perfecto. A esos 56 centímetros le vamos a quitar, ¿verdad? 4 centímetros, que serían, no, serían 6 centímetros, porque serían 3 del frente y 3 del trasero. O sea, que queden 50. Ajá, exactamente. Y uno de costura, pues. Perfecto. Por eso que son 6 centímetros. O sea, que midió 56 y le vamos a quitar 6. O sea, nos quedan 50 centímetros de sesgo nada más vamos a utilizar. Exacto. Vamos a medir aquí los 50. Y se ve bastante. No, se me queda perfecto. Ok. ¿Esta es una plumita talla? Esa es talla 6. Talla 6. Sí. Aquí corto. Y vamos a coserla, ¿verdad? Con el derecho hacia adentro. De igual manera que cortamos, que cerramos lo que son las piernitas. Exactamente. Igualmente yo le hago aquí, ¿verdad? Sus dos piqueticos para colocar la liga. Uh-huh. El sesgo elástico, pues. ¿Ve? Igualmente, a la mitad. Y aquí, de los laterales, ya tú sabes que ahí tiene su medidita. Exacto. Y ya sabes que tiene su marca, pues. Entonces aquí agarro mi elástico, mi sesgo elástico, le corto el residuo, ¿verdad? Y de aquí, yo le voy a hacer también su marquita para que concuerde con las marquitas de la pluma como tal. Vamos a ver si tengo por aquí una. Quería el bolígrafo, creo que está en la cartera, a marcar. Bueno, vamos a marcarlo con alfiler porque el bolígrafo no lo cargo. Yo siempre lo hago con bolígrafo o tiza. A ver. No está. Vamos a marcarlo así. Ok. Marcado aquí ya está marcado por el que es el centro, ¿verdad? Y aquí vamos a poner otro filerito. Bueno, vamos a empezar a coser. Ajá. A ver si nos da tiempo de terminar la lo que es la parte del centro. Sí, sí nos da chance. Gracias a Dios.
¿verdad? Yo se la voy a poner aquí en el centro, porque con el lacito tú tapas ahí lo que es el empate. Perfecto. Exactamente, ¿verdad? Y yo comienzo a colocarla desde allí, pues. O sea, que ese empate no se nos va a ver porque le vamos a colocar un lacito. El lacito que tiene la plumita acá. Aquí yo se lo coloco en zigzag. Y le bajo dos a la medida de la máquina. Aquí tenemos el lacito que nos tapa ese detallito del empate de nuestro cejo, donde vamos a empezar a coser. Ustedes le pueden poner un lacito, una florecita, cualquier detallito que ustedes tengan. Ok, y vamos a empezar a coser. Quítale el alfilerito. Vamos retirando todos esos alfileres que tenemos. Claro. Perfecto. Con tu medida aquí. Ahí está, sí, que creo que es aquí. Ya prácticamente terminando nuestra... Ok. Ya falta la... Bueno, por aquí me está mandando que le dé saludo a la manualista de Keila. De Keila Cabrera, que fue la ganadora de el obsequio que nos trajo la emprendedora Sorángel. Entonces, Keila, bueno, gracias por estar ahí, mi bella. Claro, bueno, te está mandando que muy bello tu trabajo. Que te felicita. Gracias. Bueno, gracias. Keila, ya sabes que déjame salir y te paso el número de la manualista para que retires tu premio con ella en San Félix. Nuevamente, disculpa, a lo mejor no escuchaste o no nos explicamos bien. Tu premio será entregado por ella. Bueno, estaba de cumpleaños el día de ayer. Feliz cumpleaños a Keila, que cumpla muchísimos más, muchos más, y que esperamos que haya pasado un día chévere en unión de tus familiares. Bueno, por acá ya me trajeron lo que es el bol. A esperar que nos digan cuándo vamos a hacer ese sorteo de ese premio, que yo sé que muchas están ahí en casita esperando. Nosotras acá ya terminando lo que es la pluma, colocándole el cejito elástico en lo que es la cinturita para hacer ya el final de nuestro proyecto. Aquí lo tenemos. Bueno, mientras ahí tenemos la pluma, nosotros nos vamos con el sorteo. Vamos a mostrar la... Ah, yo le iba a poner lacito. No, vamos a mostrarla aquí mientras, para que ustedes vean que sí se hizo. Aquí la tenemos y aquí tenemos la otra con el lacito, que ustedes pueden colocarle el lacito en lo que es el empate. Claro. Mientras yo estoy con el sorteo, bueno, Migdalia va ahí haciendo el lacito. Vamos a ver quién es la feliz ganadora de este obsequio. Son dos, Hilo y Bluma. Vamos a ver, vamos a apartar acá un poquito y vamos a ponerla aquí. Muchas llamadas. Suerte a todas y vamos a ver quién es la feliz ganadora. Vamos a ver bien, vamos a sacar el papelito de acá abajo. Vamos a ver, saqué un papelito, lo tengo acá. Retiro mi bol y vamos a ver quién es la feliz ganadora o el feliz ganador. Rosmary Rodríguez, Rosmary, nos llamaste desde Villa Bahía. Tu número de cédula es 25083591. Rosmary Rodríguez. Tu cédula 25083591 y nos llamaste desde Villa Bahía. Aquí está. Rosmary, eres la feliz ganadora de este obsequio cortesía de Migdalia de Emi. Creaciones Emi. Creaciones Emi. Aquí la tenemos. Ya sabes, espero que hayas anotado el número de teléfono de Migdalia, para que tú la llames. De todas maneras, bueno,
como ella es de Villa Bahía, aquí está tu premio esperándote. Puedes venir a retirarlo cuando puedas, a un horario de oficina, aquí en las instalaciones de TED Guayana. Usted viene y yo sé que te va a quedar espectacular este obsequio. Bueno, aquí tenemos ya la plumita lista. Migdalia le hizo, Migdalia sí. Dijo, no, es que tengo que ponerle el lacito. O sea, aquí está el lacito listo para que ustedes vean que ya está la pluma completamente lista. La hicimos rapidito, la hice rapidito, mírenme, mientras Migdalia estaba cosiendo esta, yo hice esta. Bueno, Migdalia, de verdad, gracias por habernos acompañado una vez más. Bueno, gracias. Un placer haberte tenido acá. Igualmente, gracias a ti por la invitación. Estamos a la orden. Ya el miedo escénico se me quita. Ya se le quitó, ya se curó del miedo escénico. Sí. Ya uno le dice, ¿puedes venir? No, claro que sí, chiquita, claro, yo estoy preparada, sí, para eso. Claro, claro. Bueno, de verdad agradecida y agradecida. Igualmente. De parte de nuestras televidentes, nuestros seguidores, que yo sé que les sirvió de mucho y le encantó el programa. Gracias, y a ustedes, gracias. Como siempre, gracias por estar ahí, gracias por preferirnos, gracias por esas muestras de cariño. Que el Señor Jesucristo me los colme de bendiciones. Se les quiere. Bye.